acompañarnos en una emisión más aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Esto es nuestros alumnos. Y bueno, estamos el día de hoy con los chicos de la escuela secundaria número 7. Con más ganas, chicos, con los chicos de la escuela secundaria número 7. Ok, muy bien. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar por presentarnos. ¿Quién empieza? Yo me llamo Kevin Ulises Macías Mozo. A ver, papi, acércatelo un poquito más para que se escuche. Vengo de la secundaria técnica número 7. Ok. Yo me llamo Michelle Saquero Mondragón y vengo de la escuela secundaria número 7. Yo me llamo Mi nombre es Anelina Luna Velázquez, vengo de la escuela secundaria número 7. Yo soy Alondra Galván, vengo de Alondra Galván Calderón, vengo de la secundaria número 7. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar. Platíquenme. Ustedes son de primer grado, apenas acaban de tener el cambio de primaria a secundaria, pero platíquenme, ¿cómo se sienten? ¿Cómo es ese cambio de... ya me voy de la primaria y ahora a la secundaria? Cuéntenme, ¿cómo han sentido ese proceso? ¿Quién me quiere platicar? Así de, bueno, ya salí de la primaria y ahora este paso a la secundaria, ¿cómo es? ¿Muy brusco? ¿Lo han ido aceptando de buena manera o se les ha hecho pesado? ¿Quién me quiere platicar, chicos? Díganme. Pues no es tan pesado porque ya en sexto tuve una maestra algo exigente, entonces no sé más. Okay. Me siento bien el ambiente. Okay. A ver, ¿alguien más, chicos? Yo no lo siento muy pesado porque pues también en sexto tuve una maestra muy exigente y bueno, todos los maestros son muy buenos y explican muy bien, son muy buenos. ¿Alguien más, chicos? Pues a mí no tuve una maestra muy exigente, pero sí aprendí algo de la primaria y ahora vengo con muchas ganas a la secundaria. No lo siento tan pesado, pues tampoco tuve una maestra muy exigente y pues sí me siento bien con la... cambio. Bueno, pues a mí también no me siento tan mal porque no tuve una maestra tan exigente. Ok, muy bien. Bueno, entre maestras exigentes y no exigentes, bueno, independientemente de cómo fueron sus maestras con ustedes, pero pues sí los apoyaron, ¿no? Sí aprendieron y fue como una buena base para salir de la primaria y la preparación que tuvieron para la secundaria. Ahora platíquenme, chicos, al entrar a la secundaria tomaron el PAME, que es una semana antes. Platíquenme cómo se sintieron dentro de todo lo que fue el PAME y de lo que fue. ¿Quién quiere empezar? Pues yo lo sentí algo, me sentía nervios porque no conocía a nadie y tenía ansias de conocer a todos mis maestros. Pues yo no me sentí muy nerviosa, porque en el salón que me tocó tuve una compañera que fue conmigo en sexto y no me sentí muy nerviosa. Y pues sí, todos los maestros cuando los conocí me sentía nerviosa, que tal vez eran muy enojones, pero no todos son muy buena onda. Yo entré con nervios porque no conocí a nadie, porque nada más tengo un amigo de sexto de primaria. Yo no me sentí tan mal porque el primer día no hablé con las niñas, no sentí nada de nervios. Y yo tampoco me sentí, bueno, sí me sentí un poco nerviosa, pero pues fui conociendo a las compañeras y ya no tenía tantos nervios. Ok, muy bien. Bueno, dentro de todo esto, lo que es el PAME, platíquenme, ¿qué fue lo que les enseñaron? O sea, ¿les enseñaron la escuela? ¿Qué tipo de maestros iban a tener? ¿Presentación entre ustedes? Platíquenme todo eso. ¿Qué fue su vivencia dentro del PAME, su experiencia? O sea, ¿qué les enseñaron? Pues me gustó mucho cuando me enseñaron todos los talleres
Yo me sentí bien porque los maestros me dijeron todos sus nombres, nos explicaron muchas cosas y al entrar a los talleres yo me sentí bien porque me tocó en electricidad y era en el taller que yo quería. Sí, a mí también me gustó y me gustó la forma en que los maestros expresaban y cómo cómo nos enseñaban. Me sentí bien porque nos enseñaron todos los talleres y los maestros que fueron muy buenos. A mí me gustó la escuela por los talleres y nos enseñaron en dónde formarnos en los sismos y todo eso. Bueno, chicos, a ver, platíquenme también, porque nada más me platican, no, pues sí me gustó, no, pues está padre, pero díganme, ¿alguna actividad que hayan hecho dentro del PAME que les haya gustado? A ver, ¿cómo fue la dinámica en que eligieron su laboratorio? O sea, ¿si era el que querían o les dijeron van a hacer esto y después lo otro? A ver, ¿quién me quiere platicar? Cuando nos dijeron cuál iba a ser nuestro lugar, pues no nos preguntaron si queríamos en uno o cuál, nada más nos dijeron, les toca este taller y ya, pues sí, nada más así, nos dieron el taller que nos tocaba. Ok, ¿se los dieron en base a que a lo que no les hicieron algunas preguntas de a ti? Sí, en un examen. Ahí está. O sea, ¿y ese examen qué preguntas les hacían? Traía un problema donde tenías que ver el área de una puerta. Uh-huh. y el área de una pared. Uh-huh. También. Y venía un ejercicio también donde tenías que separar, bueno, tenías que elegir las imágenes que tenían ruedas. Nada más. ¿Alguna otra cosa? Luego al final de la hoja tenía un como calificar todos los talleres que querías y todos los talleres que tenías y te daban una opción, poco, mucho, demasiado, sí, demasiado, y todo lo que te saliera depende del taller que tú tocaba. Ok, ¿alguien más? Pues a mí no me gustó el taller que me tocó, porque yo quería otro, pero no los dieron a elegir, y yo pensé que no se iba nada a elegir el taller. Y a ver, dime, ¿cuál taller querías? ¿Qué laboratorio querías? Quería el de diseño arquitectónico. Ay, y bueno, ¿y por qué te llamaba la atención la arquitectura? ¿Te gustaría ser arquitecto? Sí. Ay, y bueno, ¿y cuál te tocó? El de carpintería e industria de la madera. ¿Y no te dieron alguna opción de poder cambiarte de laboratorio? No. ¿No? Así de, bueno, te tocó y ya. Sí. Ay. Bueno, y ustedes, a ver, cada uno dígame, ¿en qué laboratorio está? ¿Qué laboratorio? Pues yo estoy en diseño arquitectónico y no me llamaba la atención el taller, pero trabajando en él me está gustando mucho. Y bueno, ¿sí era el que tú querías? Pues sí. ¿Sí? Ajá. Sí me llamaba la atención en algunas veces y en algunas veces otras, ¿no? Ah, ok, pero ya te está gustando. Sí. Ya le estás agarrando cariño. Muy bien. Bueno, pues a mí me tocó el taller de ofimática. Aunque a mí no me gusta ofimática, quería hacer el de dibujo. Oh, ya. Ok. A mí me tocó carpintería y sí me gusta carpintería. ¿Te gusta? A mí me tocó electricidad y sí era uno de los talleres que más quería. Ok. A mí me tocó el de carpintería, pero no, yo no quería ese, yo quería el de diseño arquitectónico. Sí, qué mala onda, ni modo. Pero no te preocupes, digo, igual te puede servir el taller, el laboratorio que tienes ahorita te puede servir para hacer algo más adelante y pues ya cuando crezcas te dedicas a estudiar arquitectura, ¿no? Sí. Está muy padre. A ver, ¿qué más, chicos? Platíquenme, ¿cómo se sintieron ese nerviosismo de decir, bueno, voy a conocer a gente nueva, compañeros nuevos? ¿Se encontraron con algunas amistades de la primaria o de plano se quedaron solos? A ver, platíquenme. No, pues yo sí me encontré con 4 amigas que fueron de la primaria y 2 que estuve con ellas en el kinder. Pues se sintió bien porque me voy a reencontrar con las del kinder. Ay, qué bonito. Ah. Bueno, yo no me sentí mal tantito. ¿Por qué? Porque las únicas que conocí eran 2 niñas que no me llevo nada bien con ellas.
Y pero lo bueno es que me hablaron dos niños de mi salón que me tocó. Ah, okay. Yo me quedé sola, yo no tuve ningún compañero de la primaria ni del kinder, pero sí conocí a niñas. Nuevas amistades, ¿no? Ah, okay. Yo ¿tú? Nada más tuve un amigo de la primaria, pues con ese me quedé. No, yo he conseguido más amigos, pero casi nadie quiere hablar conmigo. Ay, pues mira, no te preocupes, no pasa nada, yo puedo ser tu amiga. Pero bueno, ¿llevan cuántas? ¿Como dos semanas? ¿Tres? ¿Más o menos? ¿Tres semanas? Bueno, van tres semanas, digo, todavía resta todo este ciclo escolar y te falta segundo año y tercer año, eso es lo de menos, tú no te preocupes, tú vas a ser amigo. Tú, quien te quiera hablar, pues haz amistades por donde sea, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿sus papás qué les dijeron? ¿Los animaron? ¿Los apoyaron? ¿O qué les dijeron? ¿Algunas pues, recomendaciones? Dijita, ya vas a la secundaria, acuérdate que... Pues a mí me dijeron que no me sintiera mal, que no estuviera nerviosa y que cualquier duda que tuviera que la consultara con algún maestro. Okay, muy bien. Bueno, pues mi mamá y mi papá y mis hermanos me apoyaron mucho. Me dijeron que le echara muchas ganas a la escuela. Yo cuando pasé a la secundaria me sentía muy nerviosa, pero mi mamá me dijo que no me pusiera así. Cualquier duda o así que le preguntara a los maestros. A ver, ¿qué más? Papás y mi hermano sí me apoyaron mucho, me dijeron que sí podía hacer las cosas y que me saldrían bien más adelante. Ok, muy bueno. Bueno, ¿y ahorita en la secundaria que están tienen algún primo o algo así o solamente son ustedes que ingresaron? No, soy la única, soy la mayor de todos, entonces pues no. Ok, entonces no tienen algún primo en segundo, tercero. No, ¿no? No conozco a nadie de segundo o de tercero. Bueno, eso es lo de menos. Ya irán conociendo a personitas y ya van a ir haciendo amistades. A ver, díganme, ¿por qué eligieron esa técnica? ¿Tenían otras opciones o dijeron, no, esa yo quiero entrar a esa técnica, ahí quiero estar? ¿O por qué la escogieron? No, pues yo hice mi examen en la técnica 99 y no me quedé en la 99, me quedé en la 7. Por eso, porque me pasaron. Bueno, pues yo solo la elegimos porque era la más cerca, nunca había escuchado de ella y yo cuando entré me pareció muy buena escuela. A mí cuando, bueno, mi hermano iba en tercero hace un año, cuando yo iba a ir con mi mamá a cuando le entregaban las calificaciones, entonces a mí me gustó mucho esa escuela, entonces yo dije voy a entrar a esta porque me gustó mucho. Pues mi escuela, bueno, esa escuela que la que yo elegí fue mi primera opción y pues sí, me gusta. Yo elegí esta escuela por la seguridad que tiene y que todos los maestros nos han cuidado desde el primer año hasta que terminamos y siempre nos han vigilado desde donde estamos hasta cuando salimos. Ok, muy bien chicos, bueno pues ya estamos a punto de terminar el programa y bueno ya para cerrar, díganme cada uno de ustedes, independientemente de su salida, antes de mandar a saludos, díganme cada uno de ustedes qué es lo que esperan de la escuela. Pues salir con buen promedio y que todos los maestros nos apoyen. Tener unos maestros muy buenos, que nos enseñen mucho y que no nos regañen tanto. Yo espero salir bien porque todos los maestros nos apoyan y nos dicen que cualquier duda les podemos decir a ellos. Pues yo espero de la secundaria hacer más amigos y salir un buen promedio. Yo espero de la secundaria que es que cada vez que salimos se quieren pelear o luego se quieren meter a la escuela y les quieren pegar a los alumnos de segundo o tercero. Yo quiero que arreglen esos problemas porque nos vayan a pegar a uno de nuestros compañeros. Sí, antes que nada la precaución, ¿no? Que no haya esa agresividad entre compañeros. Pues mira, muy bien, chicos. Cuando hay así problemas, los maestros no nos dejan salir hasta que pase eso. Sí, eso más que nada precaución también deben de ver por su cuidado de ustedes, ¿no? Para que no les pase nada y estén en buenas manos. Bueno chicos, ahora sí, ya estamos por irnos. Vamos a mandar saludos. ¿Quién empieza? Manden saludos a quien ustedes quieran, papás, mi hermano, mi abuelita, mi amigo. Yo mando saludos a la Escuela Secundaria Técnica número 7 y a mis papás
que mi mamá está siempre conmigo y toda mi familia. Pues yo le mando saludos a mis papás y nada más. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Le mando saludos a todos mis familiares. Yo también mando saludos a todos mis familiares y pues a la secundaria técnica 7. Ok, muy bien chicos, bueno, esto fue nuestros alumnos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo, y damos el agradecimiento al director general de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por sus prestaciones y facilidades para la realización de nuestros programas. Estuvimos con los chicos de la escuela secundaria número 7. Bueno chicos, nos vemos, hasta la próxima.